Uy, muchas gracias, menos mal. Al fin, si usted no pone ese pick-up encima, yo me quedo acá dentro de por vida. Y usted no sabe, mire, no imagina lo que es vivir adentro de este disco. Ya estoy visco de verlo todo negro y de dormir en estos surcos finos. ¡Malvichino! ¡Vamos, che! ¡Malvichino, despertate! Vamos, que hay alguien ya que nos compró. ¿Qué decís? ¿Mi mamá? ¡Mi mamá no! ¡Otra persona, che! ¡Vamos, la orquesta! Le ruego que comprenda este problema, pero esta es la primera vez que hacemos un long play. Pero salió de ley, ¿eh? Le aseguro. Escuche. Escuche cómo suena. Va, ¿eh? ¡Un! Malvichino, estamos dando pena. Discúlpenos, ¿eh? Ya está. Ya está enseguida. Es hora de cobrar, vamos. ¡La orquesta! ¿Lo ve? Ya está. Vamos, después, muchachos, no apretar, que hay surcos para todos en el disco. ¿Estamos todos listos? Vamos, atacar. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Y esa cara? No me la va a contar que tiene mufa. Déjese de embromar. A ver, sonría. Esa sonrisa es una porquería. Una sonrisa en serio, yo le pido. Olvídese, por Dios, de su castigo. Cierre los ojos, vamos. Cierre ahora. Esta es la hora de recordar lo lindo que usted tiene. De descubrir lo hermoso de su vida. Malvichino, vamos, más alegría. Usted tiene sus manos que le sirven para robarse flores, para acariciar gente, para apretarla fuerte en otra mano, para decir hermano sin pronunciar palabra, para que abra alguna puerta para ir a jugar, para juntarla ya, para rogar y pedirle a su Dios que le dé fuerzas. Usted tiene sus ojos que le dejan percibir los colores, llorar, que a veces vale, mirar que se va el sol o cuando sale, descubrir pelucita en el ombligo, regalarle miradas a un amigo, gozar de un arco iris y aturdirse, mirarse en el espejo y sonreírse. Usted tiene la fuerza del que vive, caramba, por no decir otra cosa. Usted es dueño ahora de las rosas, del agua, de la tierra, de los prados, de ese gusto salado, de esa lágrima enorme que es el mar. Usted tiene la paz, vamos, la tiene. Si usted es en el fondo siempre un nene que sueña con jugar a ser mayor, y aunque sea doctor, rey, carpintero, albañil, vigilante o ingeniero, rematador, ladrón o un empleado, usted es ser humano sobre todo. Es esa hermosa mezcla de oro y lodo que puede cambiar todo, 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 solo con proponérselo. ¿Lo intenta? No me mienta, ¿eh? No me diga que sí si no lo siente. Métase en la cabeza que la gente es lo más importante que usted tiene. Pero hay algo más cierto y más profundo, y es que usted, con sus manos, con sus ojos, con su forma de ser, con sus antojos, usted es único, único en el mundo. Defiéndase en su pelea hermosa. ¡Luche, caramba! Y le digo caramba, ¿ya lo entiende? Por no decir alguna que otra cosa.